Nos encontramos en el Parque de la Independencia de Tijuana, Baja California, México. Una gran velada de boxeo esta noche. Brenda Flores, que ahora ya no sabe si ser boxeadora o ser modelo. Bienvenida. O conductora. Muy contenta de estar una vez más aquí en Tijuana, Baja California. Esperemos que les guste ese espectáculo que van a ver el día de hoy aquí en Tijuana, Baja California, en la Independencia. Una noche de boxeo en la que van a venir varios peleadores de California a Tijuana. Ya me estoy confundiendo, andamos por tantos lados. Hemos trabajado tú trabajaste allá por cerca de San Francisco, luego en la Fontana, ahora por acá, voy por todos lados. Ando en todos lados mi vida, soy todóloga. 21 peleas van a estar esta noche. No, lógicamente no vamos a poder transmitirla todas, pero vamos a transmitir peleas que vienen, peleadores de Estados Unidos, los cuales tú tuviste la oportunidad de entrevistar a uno. Sí, claro, peleadores muy motivados, peleadores muy centrados, y esperemos que así como están centrados, suban al ring a darnos todo el día de hoy. California, en este caso Baja California, está convirtiendo pues en un gran campo de juego para el boxeo del norte de California. ¿Has visto tú que la competencia ha mejorado o la concurrencia? ¿Qué es lo que has visto tú en el tiempo que has visto? Mira, yo he mirado muchos peleadores que vienen entusiasmados con pelear aquí en Tijuana. Para ellos es algo especial venir a la frontera más visitada del mundo. Se sienten motivados. Esperemos, digo, que nos puedan dar ese resultado arriba del ring. ¿Y tú cuándo regresas? Yo regreso, si Dios quiere, en agosto, finales. Perfecto. Vamos entonces, vamos a una pausa y regresamos aquí con la función en el Gimnasio de la Independencia de Tijuana, Baja California. Y vamos a empezar con unas chicas. Claro, vienen unas niñas, de hecho, una peleadora con la que yo peleé, así que ahorita vamos a echarle porras. Volvemos después de esto. There is less than 1/100th of an inch of motor oil protecting your car's engine. Friction and heat causes engine oil to experience thermal breakdown, weakening its ability to protect the engine and its parts. Lucas Heavy Duty Oil Stabilizer is specially formulated to resist thermal breakdown, protect vital engine parts, and extend the life of your engine. It also stops smoking, knocking, and oil consumption in worn engines. Lucas Heavy Duty Oil Stabilizer. Keep that engine oil. Bueno, ya estamos ahora sí listos. Ya Aurora Batista se encuentra en su esquina, mientras que Daniel Saldana, Daniel, pero o sea que no es Daniel, es Daniel. Así como que trae chicle en la garganta. Sí, así Daniel. Vámonos entonces con el anuncio oficial. De Tijuana, Aurora Bautista. ¿La has visto pelear? Sí. ¿Has peleado con ella? Claro que sí. Sí, peleamos con ella la vez pasada. Desgraciadamente tuvimos un cabezazo. Y ahorita pues ya está aquí recuperada ella. Lista para pelear, ¿no? Y tú también. Bueno, ahora yo allá también presentaron a Daniel Saldana. Fácil de reconocer. De rojo con oro. Unos pantaloncillos heredados por allá. Con ¿cómo se le llama tapa? Es un top. Un top negro. Por el otro lado, azul con blanco. Azul Daniel, con gris y blanco. No le vi el gris. Vamos 21 a ver qué nos van a peleas regalar, van a tener en esta noche los hermanos González. Están haciendo un buen trabajo, ¿no? De maquilar prácticamente sí, el boxeo. Un aquí maratón. Sí. No vamos a grabar todas, repetimos. Pero sí, este tipo de peleas en las cuales, pues. Oye, ustedes las damas como que no se toman mucha tregua, se van a lo que te truje. Se van a lo que va, no se rajan aparte. Vamos a ver qué nos van a regalar el día de hoy estas dos peleadoras. ¿Qué crees tú que sea la diferencia cuando nos preparamos ya para ir al primer asalto entre el boxeo masculino y femenino? Híjole, mire, que no se preparan, salen a tirar todo. Y ahí va entonces Aurora Batista. Tratando, al menos tratando de esquivar la andanada de Daniela Saldana, que se ha venido desde el principio. Daniela vino de Estados Unidos. Ayer vimos cuando estaban en la prueba de los exámenes físicos. Y parece que ahora sí está cortando la distancia y conectando sus golpes. Muy, muy rápida, ¿eh? De hecho, Daniel está siendo súper veloz. Pero Aurora está recibiéndolo. Ahora sí que no le importa recibir con tarde dar, ¿no? Aurora fue presentada la última vez que peleó contigo como de Chicago, Illinois.
Ahora sí que una de Chicago y una de California. Fíjate, Minera, tenías que enfrentar, venir a pelear en Tijuana. Claro. Bien la labor por parte de Daniel. Se ve mejor técnica la que tiene Daniel. Se mira mejor técnica y mucho más trabajada Daniel. Rápida, técnica y muy certera. Te dieron un cabezazo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú rebotaste o rebotó ella con ella? Ella se aventó como luchadora de las cuerdas. Derechazo a punto de irse. Lee se acerca, el referee está cerquita. Aquí no dejan que le castiguen mucho a los peleadores. Claro. Riposta bien por su parte. Ahora sí conecta. Buen golpe, Aurora. Ya miré que Aurora hizo ojos ya de olor. Un poco de cansancio también se le nota. Pero sigue con mucho corazón peleando arriba del ring. Corazón, yo creo que se mostró desde tu pelea que tiene. Le falta un poquito más de preparación y no le están haciendo nada fácil, pero poniéndola contra peleadores claro, como claro tú y en no. Este caso como esta. A punto de acabar el primer asalto. Está demostrando, yo creo, que lo valiente que es arriba del ring. Suena la campana, primer asalto, es historia. Ahora ya es posible rejuvenecer. Rejuvimed es una clínica de innovación que cuenta con especialistas en medicina regenerativa, donde se realizan tratamientos de vanguardia en salud, mejorando la calidad de vida por daños de envejecimiento y dolor crónico, incluso evitando la cirugía, ya que nuestro organismo tiene la capacidad de regenerarse a sí mismo. También contamos con tratamientos complementarios como la cama hiperbárica y ozonoterapia. Rejuvimed, a la vanguardia de la medicina regenerativa. Salud sin fronteras, TIMSA lo tiene todo.